La entrevista. Seguimos en la entrevista y nos toca saludar a todas las personas que ya están conectadas a nuestra transmisión en vivo. Lo, lo, lo vamos leyendo en el orden que iban llegando. Buen día, Jorge Rodríguez. Dice que hubo un aumento del 2.000%, pero no dice que faltan todavía 28.500% para llegar al costo de la canasta, de la cesta alimentaria. Buenos días. Señor Miguel Rodríguez desde Caracas, Gianmanuel Manuel Campitelli, José Betancur, buenos días, saludos desde Caracas. Guillermo Ropeza, feliz y bendecido día para usted, Ender y todo su equipo. Tristeza nos embarga a todos los venezolanos por tragedia de agotamiento. Siete venezolanos en Texas. Saludos desde Valencia, Venezuela. Ocho, lamentablemente, Guillermo. Eh, Luis, Luisa Gil, buen día desde España, Mallorca, saludos. Qué bueno que nos escriban y nos digan desde dónde nos están viendo. Buenos días para todos, bendiciones, abrazos desde Virginia. Eh, eso nos dice Ramón Martínez. Helvis Morales, buenos días desde el Vigía Estado Mérida, Venezuela. Colver Amaro, buenos días desde Nueva York. Desde Bogotá nos saluda Carmen Sala, Dios y la Virgencita te cuide a todos ustedes también. Gregory Peña, buenos días desde el Coroso Estado Monagas. Eh, Julio Márquez, lunes 8 de mayo Dios te pido que en esta nueva semana me guíes con tu amor Y me des fuerza, fe, en tus manos pongo mi vida y mis anhelos Por favor, dame tu bendición, ayúdame a salir adelante, amén También Elio Maña, buenos días equipo de BTV Dios proteja a nuestros venezolanos migrantes por el mundo Y tanto odio a personas que huyen de regímenes totalitarios y esclavistas ah, Pero fue intencional, dice, pregunta Luisa Gil No sabemos, en este caso todavía las autoridades no han dicho qué pasó, si esto hubo, fue un accidente, si realmente fue adrede que la persona arrolló a los venezolanos que estaban en esa parada de autobús. Hoy, a las diez y media, hora del centro, once y media, hora de aquí del este, de Miami, va a dar una rueda de prensa a la policía de Brownsville para dar a conocer los detalles. Primero, el nombre de, de, el, de la persona que iba conduciendo. Si estaba o no estaba drogado, si estaba borracho, si. Es, si fue adrede, porque por lo que hemos podido colectar con información, ayer estuve hablando con una periodista de, AF, de AP, eh, eh, Valery González, en horas de la noche, y me decía que, pues, al parecer todo tiene que ver, pudiera estar involucrado en esa, en esa xenofobia contra los migrantes. Y, pero eso es una versión que todavía no está confirmada por las autoridades hay que esperar los resultados al parecer el ciudadano quería colaborar con las autoridades policiales se negaba a dar eh, a prestar colaboración para ver qué lo motivó o si fue un accidente o si realmente hay una, un propósito para a, a atropellar a estos migrantes que estaban allí pero lo cierto del caso es que en Estados Unidos Así como ocurrió esa tragedia que enlutó a familias venezolanas, que por cierto hay mucha preocupación, porque no se han dado a conocer hasta los momentos, los nombres de las víctimas no están identificados y se espera que hoy, en esa rueda de prensa, pues, ya tengamos alguna información oficial de quiénes son las personas que fallecieron. Lo cierto es que entre los heridos, conversaba yo con un colega periodista anoche, que... Eh, había tres personas de, Guan de Guanar, en estado portuguesa, que salieron heridos de, de, de ese accidente. Pero pues no tenemos mayor información oficial, de, de apenas se identifique. Nosotros, por supuesto, usted se enterará primero a través de EBTV Miami. Otro hecho que ocurrió durante el fin de semana y que generó eh, pues una, una consternación mundial tiene que ver con un tiroteo que también en Texas ocurrió en un centro comercial. Que ya van a ver las, eso esto se hizo viral, esta imagen, tomada desde un tablero de un, de un carro que se iba alejando. Usted sabe que los carros ahora tienen tanto cámara en la delantera como cámara trasera, pues eso ocurrió en el momento que un señor, vamos a, a ver las imágenes, Bárbara, cuando una persona, pues agrandamos un poco la imagen para que toda nuestra audiencia pueda ver, por favor, en el momento en que eh, tomamos el, este tuit de Raymond. Lo leemos, ya va. espera un momentico, dale stop para leer a Raymond Ansar, que es un colega periodista. dije Imágenes de la cámara de un tablero de un vehículo captan el comienzo del tiroteo, donde el tirador activo que asesina a varios transeúntes. Las imágenes de la cámara del tablero capturan el momento en que un tirador salió de su vehículo, fuera de la tienda HM, en el área del centro comercial Eilen. Luego el tirador procedió a disparar múltiples rondas hacia las tiendas y los transeúntes, lo que resultó en la trágica pérdida de numerosas vidas, inocentes, incluidos niños. Por último, se ha confirmado la muerte del perpetrador, que eh, de 33 años de edad no se conoce todavía, no han dado oficialmente el, el nombre de este tirador, son de 33 años. Vamos a ampliar la imagen, Bárbara, y imponernos desde un principio, por favor, para que eh, se vea exactamente en el momento que se baja de ese vehículo y sin mediar palabras con nadie, pues ustedes ven ahí se está bajando del vehículo y saca su arma y empieza a disparar a todos los transeúntes que estaban allí. Ustedes ven cómo lamentablemente van cayendo. Esta camioneta sale, pues corriendo al, al momento de escuchar lo, las detonaciones y ahí pues ocurre esa tragedia, una tragedia pero terrible de lo que Ocurrió en, en, también en, en Texas en el día de. En el día sábado. Eso, fue, eso ocurrió el sábado. Y vemos como las, eh, aquí incluso ya hubo reacciones por parte del, del presidente de los Estados Unidos y lo vamos a leer del comercio. Porque el presidente Joe Biden también se pronunció al respecto y dice, declaró luto nacional por cinco días. Lo leemos del comercio. El presidente estadounidense Joe Biden declaró este domingo, 7 de mayo, cinco jornadas de luto nacional tras el tiroteo producido el sábado en un centro comercial en el estado de Texas, en el que murieron ocho personas y el atacante. Como muestra de respeto por las víctimas de los actos de violencia sin sentido, ordenó que la bandera de Estados Unidos ondee a mediasta en la Casa Blanca. Para ampliar más sobre este particular, vamos a ver un reporte de AFP. Que pues, no tiene la información audiovisual sobre lo que ocurrió y la reacción desde el Ejecutivo de Estados Unidos. Ya lo vamos a tener, ya vamos a tener la, eh, el reporte hecho por nuestra calidad informativa AFP sobre este hecho, que dice: eh, un hombre mata a tiros a ocho personas en un centro comercial de Texas. Pues ya lo vamos a tener para que ustedes estén al día de lo que ha sucedido y también, por cierto, el, pre el presidente de Estados Unidos ha pedido, Joe Biden no lo tenemos, el presidente de Estados Unidos ha pedido que se regularice, va a insistir otra vez en el tema de la regularización de las armas aquí, que todo el mundo pues carga un arma y pues genera eh, cierta controversia. Hay muchísimas personas que han fallecido producto de esto, porque quién más fácil? Como todo el mundo sabe, comprar un arma que a veces comprar una caja de cigarros. Lamentablemente es así lo tenemos, no lo tenemos. El reporte de AFP. Ah, perfecto. No se puede difundir en Estados Unidos. Nosotros procedimos entonces con más de este, este segmento. Mira, por cierto, y hablando de inmigrantes, que una de las cosas que no queremos pasar por alto tiene que ver con la crisis que resultó en la frontera entre Chile y Perú en Arica, justamente, una frontera, pues vamos a leer del, de, del el despacho que nos tiene el país sobre qué pasó, por qué había esta crisis en la frontera, que ya la vamos a contar en que, se ha, en que ha terminado por los momentos, y lo ponemos en pantalla, el país, crisis migratoria en Chile y Perú. ¿Qué está pasando en la frontera entre Arica y Tana? Si se cientos de personas, en su mayoría venezolanos, han intentado cruzar la zona limítrofe para retornar de, a su nación de origen, el conflicto podría tener una salida luego que se, necesara, se anunciara el arribo de un vuelo de, re, de repatriación proveniente de Caracas. Ya, eso, esto es una nota que escribía el pasado viernes la gente del país. El colapso fronterizo ha provocado un intercambio en declaraciones entre los representantes diplomáticos de Santiago y de Lima, quienes ven como posible salida al conflicto el establecimiento de un corredor humanitario y la llegada de un avión desde Caracas, que ya ocurrió. El éxodo de migrantes, escuchen bien, el éxodo de migrantes hacia Perú se intensificó el 27 de abril cuando cientos de personas buscaron cruzar la frontera desde Chile en los días previos. Las tensiones sobre los migrantes residentes en Chile se incrementaron luego que se conociera que los principales sospechosos del asesinato de un, del carabinero Daniel Palma eran venezolanos que habían enterrado, entrado al territorio de manera irregular debido a, que, a este crimen. La Fiscalía Nacional de Chile decidió pedir la prisión preventiva para todo aquel extranjero que, pues, eh, eh, venezolano que pudiera estar en Chile. Entonces, ¿qué pasaba? Los venezolanos que estaban en, en Chile. Pues a raíz de esta situación, donde son unos sospechosos, supuestamente también compatriotas, asesinaron carabinero, comenzaron una, una persecución contra todo migrante venezolano, lo que conllevó a que tenían que irse del país, y, pero resulta que la, la presidenta de Perú, Dina Boluarte, cerró la frontera, militarizó la frontera, entonces estaban, no podían salir de Chile y tampoco podían entrar a Perú para continuar el viaje hacia Venezuela. ¿Qué ocurrió? Hubo una... Eh, a una conversación, de allí hubo un avión que colocó el régimen de Nicolás Maduro, el, el, el régimen que colocó un avión para repatriar a los venezolanos que estaban justamente varados entre la frontera entre Chile y Perú. Y por eso ya ahí tenemos un reporte de AFP, donde eh, está justamente este... Este avión que fue colocado a disposición para que 105, 115 venezolanos regresaran de nuevo a nuestra patria. Más cerca de casa, un avión con 115 venezolanos que llevaban semanas varados en la frontera de Chile con Perú partió el domingo desde el norte chileno con destino a su país. Cientos de migrantes han permanecido desde hace dos semanas en la zona limítrofe de los dos países con la intención de abandonar Chile ante el endurecimiento de los controles migratorios por parte del gobierno de Gabriel Boric. Perú, por su parte, les impide el paso alegando falta de documentación y militarizó sus fronteras por 60 días, según la presidenta Dina Boluarte, para reforzar la vigilancia y enfrentar la inseguridad asociada a extranjeros. Igual desde el día uno que uno sale anhela volver y ya llegó el día. Últimamente la, las reglas y las leyes de Chile se pusieron un poco fuertes para nosotros. Eh, para conseguir trabajo fue un poco complicado. Sin embargo, bueno, tuvimos que tomar la decisión de regresar. El vuelo forma parte del plan Vuelta a la Patria que impulsa el gobierno venezolano de Nicolás Maduro. Las autoridades chilenas afirmaron que otros aviones deberían salir próximamente. Boric aseguró que su gobierno estará en contacto con los demás países. Bueno, y seguimos en Chile, porque ¿qué pasó en Chile? Ayer. Bueno, vamos a verlo en pantalla con Infobae sobre la información que ocurrió ayer en Chile con unas elecciones. Dice, crisis de orden público, seguridad e inmigración, las razones del revés de Bori en las elecciones constituyentes de Chile. En la, la agrupación liderada por José Antonio Caz alcanzó la máxima cantidad de escaños y el quórum necesario para manejar el Consejo Constitucional, el órgano encargado de redactar una nueva propuesta de la Carta Manda. El Partido Republicano, partidario de mantener la actual Constitución chilena, arrasó en las elecciones constituyentes con el 35% de los votos y al menos los 20 consejeros necesarios para tener poder de veto en el órgano constitucional, según el 80% del escrutinio. En segundo lugar quedó en la lista Unidad para Chile con el 28%, integrada por la mayoría de los partidos que integran la coalición oficialista, que esas que apoyan a Gabriel Bori. Mientras que la tercera posición fuera para la derecha tradicional de la lista Chile Seguro, con el 21% en la que se integra UDI, Renovación Nacional y Evópoli. Los conservadores entonces tienen juntos mayoría absoluta y aglutinan más de, de los 30 escaños necesarios para aprobar las nuevas normas constitucionales sin necesidad de pactar con la izquierda, lo que les permitirá así marcar el rumbo de la nueva propuesta de la Carta Manda Republicanos y Chiles vamos a razón la mayoría de las 16 regiones de Chile e incluso se hizo con feudos tradicionalmente a manos de la izquierda como la región de valparaíso o la metropolitana donde se encuentra la capital un duro revés para gabriel bori en estas elecciones y pues veamos qué fue lo que dijo justamente el presidente de chile luego de conocer los resultados que él quiere que se dio a conocer en el, la noche de ayer veamos pública en nombre del estado y el pueblo de chile les invito a actuar con sabiduría y contemplanza. La historia de los pueblos se construye en base a un continuo aprendizaje. Y este consejo va a tener la responsabilidad republicana de hacer de esos aprendizajes una lección para evitar que la historia se repita y se redacte así un texto que interprete a la gran mayoría del país. El proceso anterior y debemos decirlo, fracasó entre otras cosas porque no supimos escucharnos entre quienes pensábamos distinto. Quiero invitar desde ya al Partido Republicano, que ha obtenido una primera mayoría incuestionable en esta elección, a no cometer el mismo error que cometimos nosotros en su momento. Este proceso no puede ser de vendetas, sino de... Parte de las declaraciones de Gabriel Boric, que pues reconocía y decía, bueno, no cometan los mismos errores que nosotros, sin embargo fue un duro revés porque él quiere cambiar la constitución como, como que obligado, o sea, por encima de la ley. Sin embargo, pues ayer tuvo que reconocer que fue un duro revés en estas elecciones. Vamos a la pausa porque al regreso nosotros tenemos que hacer una actualización de lo que ocurrió también en la madrugada de ayer domingo con una granada fragmentaria que explotó en el estado Cháchira, dejando ocho heridos. Vamos a la pausa, lo dejo con un consejo de Miguel Ángel Rodríguez y ya venimos con más de la entrevista. O ya enviaron ustedes su gesto de cariño, su gesto de amor a sus seres queridos en Venezuela. Ya saben, lo pueden hacer desde Aguacate Express, donde envías más y pagas menos. El número telefónico 305 988 Express. La entrevista.